Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Facundo Colidio se despidió de Tigre, donde podría seguir su carrera. El atacante, surgido en Boca, deberá regresar al Inter de Italia, club dueño de su pase. Sin embargo, tiene una tentadora oferta para irse a México. El delantero Facundo Colidio se despidió de Tigre luego de un año y medio espectacular, ya que, en principio, deberá volver a Inter de Italia, el club dueño de su pase. Luego de la derrota ante San Pablo en el Estadio Morumbí por la Copa Sudamericana, el futbolista surgido de Boca Juniors expresó su agradecimiento con el club de Victoria. Me voy muy contento, fue un año y medio espectacular. Conocí un club grandísimo. Estoy agradecido al club, al presidente y a mis compañeros. Me llevo los mejores recuerdos, manifestó el delantero, que tiene una oferta concreta de Toluca de México, en declaraciones a ESPN. El club mexicano deberá negociar con el conjunto italiano, club dueño del pase de Colidio hasta 2024, y que pretende cerca de 5 millones de dólares por la ficha. El exatacante del Sinaís, de 23 años, cerró su etapa en el Matador de Victoria con 72 partidos disputados, 11 goles y 10 asistencias. De acuerdo con fuentes, las negociaciones van muy avanzadas y sería cuestión de horas, máximo días, que se dé a conocer de manera oficial dicho movimiento. Por otra parte, Toluca FC le pone ultimátum a Rayados para aceptar oferta por Rodrigo Aguirre. Monterrey solo aceptará una oferta por una cifra que vaya más allá de los 6 millones de dólares, pero el problema es que la directiva no ha logrado concretar el refuerzo europeo que tanto ha prometido el Tato Noriega, por lo cual no se quiere precipitar para tomar una decisión. De acuerdo con Vladimir García, reportero de TUDN, Toluca no quiere perder más tiempo y le ha puesto un ultimátum a Rayados, haciéndole saber que tienen hasta el día de mañana para comunicarle su decisión, que en caso de que la respuesta sea negativa, buscarán otra opción para reforzar su ofensiva. A Nacho Ambriz le urge fichar un delantero lo antes posible, ya que el arranque del torneo está a la vuelta de la esquina y han perdido jugadores como Leo Fernández, Camilo Zambezzo y Carlos González, teniendo muy pocas opciones al frente. Luce complicado que Toluca tenga a su nuevo atacante para la primera jornada, en caso de no cerrar a Aguirre. Por último, Toluca FC ofrecería a un jugador y dinero para fichar a Juan Bruneta. El Toluca FC irá con todo por el fichaje del extremo de los guerreros del Santos Laguna, Juan Bruneta, futbolista que los laguneros han tasado en 10 millones de dólares, según los reportes del comunicador mexicano, Keri News, cifra que a los Diablos no les ha asustado y están dispuestos a negociar. La misma fuente apunta que en el Toluca descartan la llegada de Eric Gutiérrez del PSV, además de especificar que, en el caso de Juan Bruneta, los Diablos intentarán incluir a un jugador en su oferta para bajar el costo del extremo albiverde, aunque esta opción no es tan atractiva para los guerreros. Guti no va a Toluca, jaja, sorry. Bruneta tiene buena pinta, quieren comprarlo, pero 10 millones es mucho y van a intentar abaratar con un jugador. La cosa es que Orlegi quiere lana, dinero, cash, marmaja, plata, guita, no jugadores, comentó Keri en su cuenta. Guti no va a Toluca, jaja, sorry. Bruneta tiene buena pinta, quieren comprarlo, pero 10 millones es mucho y van a intentar abaratar con un jugador. La cosa es que Orlegi quiere lana, dinero, cash, marmaja, plata, guita, no jugadores. En caso de que Santos cambiara de parecer, Toluca tiene una buena cartera de opciones para ofrecer a los guerreros con nombres como Jean Meneses, Marcel Ruiz y Claudio Baeza. ¿Qué jugadores del Toluca podrían interesarle a Santos Laguna? Jean Meneses, extremo izquierdo, 30 años, 5 millones de euros. Marcel Ruiz, mediocampista, 22 años, 5 millones de euros. Claudio Baeza, pivote, 29 años, 5,5 millones de euros.